Muy buenas a todos, cosmonautas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a abrir esta cajita de la S5. Tenemos otra para abrir después y vamos a ver qué nos toca. Este vídeo está relacionado con el que os comenté, bueno, lo tenéis uno o dos vídeos atrás, de la creación temática de un nuevo equipo. En este caso queremos hacerlo de Works, así que la mejor manera de obtener Works es comprando una caja de S5. Y tú dirás, pero no tenéis ningún Work. Sí, tengo Works, tengo uno de cada, pero no me vale. Necesito nuevos para poder pintar. No quiero pintar nada que sea sin que esté repetido. Entonces, pues es lo que hay. Vamos a conseguir sí o sí los dos espaderos y los dos arqueros. Y está por ver si sale el Worker, que es el raro. Ojalá que sí. Y la gelatina azul, espero que también. Estuve comentando con los compañeros, mientras os cuento mi vida, voy abriendo. Estuve comentando con los compañeros de la guardia y me dijeron que, y con mucha razón, que la gelatina azul no es lo más óptimo por el tema de la iniciativa, y es verdad. Entonces, lo mismo hay que buscarle otro compañero, que es posible que sean dos minilubos o alguna otra cosa así rara, que dos minilubos vamos a tener porque van a venir aquí, o sea que no hay ningún problema. Iremos viendo. De momento vamos a abrir la caja y esperemos que salga el worker y la gelatina azul. Aunque no la voy a usar, pero sí que quiero una, la verdad. A ver, vamos a abrir esto así. Y para no hacer esto muy pesado, seguramente ponga algo de musiquita y iremos abriendo con la musiquita de fondo. Pues no hay mucho que comentar. Así que, oh Dios mío, déjà vu, el símbolo de las leveles. Acaban de venir recuerdos de Vietnam con los helicópteros y todo ahí volando. Pero bueno, vamos a abrir las cajas, musiquita de fondo y ya está, que sea lo que Dios quiera. Vamos.
Musicality.
Pues ya tenemos aquí el unboxing completo. Ha salido muy bien, muy, muy bien. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, que ha salido el worker. Que esto, en otras circunstancias, sería una mala noticia. Pero dado el proyecto que quiero hacer, es guay, es bien. Y la otra, que han salido dos pepinos. Sale un dragocerdo y una frizz. El dragocerdo, sobre todo la frizz, no es que se juegue mucho. Pero la puedo intentar vender a un precio razonable. Así que, o cambiar, porque me falta toxina, a lo mejor alguien la quiere cambiar por toxina. Y dragocerdo, pues siempre para customizar, para cambiar, para lo que sea, pues también está muy bien. Gelatinas de estas he pensado, roja solo tenía una, con lo cual la segunda invocación original, pues me viene bien, no está mal, tampoco es que lo necesitara, pero bueno, ahí está. Y estos sí que creo que tenía el doble gelatina, pero bueno, pues no sé, no sé qué. Y bueno, por supuesto hemos conseguido los dos primeros boards para el equipo, pero bueno, ya sabíamos qué iba a pasar porque vienen siempre en todas las cajas. Y fijaos qué chulas son las figuras, ¿eh? Sí, señor. Son grandotas, robustas, están guays. Esto va a molar pintarlo. Pues nada, primera cajita ya la tenemos aquí. Y vamos a por la segunda. Espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto en el siguiente. Besazo, chicos. Hasta ahora.